Salve María, chào đón các bạn trong chương trình Lớn lên trong đức tin. Tôi là Anna Trần Tùng Trúc. No se preocupe, voy a hablar en español. ¿Alguien sabe quién es la patrona de Vietnam? Antes de contar la historia de Nuestra Señora de Laván, la patrona de Vietnam, creo que todos gustaría de viajar. Entonces voy a invitar a todos a conocer esta nación. El paisaje refleja mucha elevación de espíritu y por eso tiende a la contemplación. Además, es un pueblo llamado a admirar las superioridades en los otros y eso facilitó la evangelización. Por este mismo senso jerárquico se nota en los trajes típicos, por ejemplo, el adorno en la cabeza, mientras más grandes, es señal de superioridad en la familia. En el siglo XVI, los portugueses fueron los primeros a introducir el catolicismo en Vietnam. Pero la pre-evangelización fue hecha por los españoles que estaban en Filipinas. Más adelante, la fe en Vietnam fue robustecida por los franceses. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios permite la acción de los malos muchas veces para purificar a los justos. En nuestro caso, en el siglo XVIII, subió al trono un rey anticatólico que promovió una cruel persecución contra los cristianos. Entonces, los cristianos tuvieron que huir para regiones montañosas. Pero, en ese lugar, habían muchos animales salvajes e insectos que los picaban y transmitían enfermedades que no tenían cura. A pesar de todo, los católicos resistieron y en pequeños grupos se reunieron para rezar el rosario. En medio de tan terrible sufrimiento en ese lugar montañoso, la Madre de Dios se les apareció no solo a unos videntes, sino a todos los presentes. La Virgen estaba bellamente vestida con traje típico vietnamita. Portaba una gran capa, llevando al niño Jesús en sus brazos y escoltado por dos ángeles. La Virgen les dice primeramente que cogieran las hojas de árbol llamando Laván, que significa súplica, que hicieran un té y lo tomasen y así ellos quedarían curados de sus enfermedades. Después reveló que ella prometía atender las oraciones de las personas que fuesen a rezar en ese lugar. Ella se apareció otras veces a lo largo de los 100 años de persecución, fortaleciendo en los corazones de sus hijos la convicción a no ceder a la doctrina comunista y, por lo contrario, el martirio si fuese necesario para no traicionar a Dios. Al saber ahora la historia de la Virgen de Laván, pidamos que nos conceda la gracia de tener siempre encendida la lámpara de la fe, a pesar de las persecuciones que podamos sufrir, por mantenernos íntegros en la doctrina católica. Además, ella vendrá como medicina para nuestras enfermedades de cuerpo y alma, fortaleciéndonos a cada momento. Por eso, vamos a rezar el Ave María. Esta vez lo haré en vietnamita, pero ustedes acompáñenme interiormente y recemos juntos. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amén. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amén. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amén. Salve Maria!